Es un proyecto con el que hacer valer y hacer ver que el flamenco es una música con una estructura abierta y no cerrada, como a veces nos la presentan, y que la música barroca también lo es, ¿no? No es solo un encuentro, digamos, musical entre el mundo, digamos, del flamenco y de la música antigua, sino es un mundo de encuentros también de la música española con la música sudamericana, con la música negra de los esclavos que vienen de África, digamos, en el siglo XVI y XVII, y que se mezcla con toda esa tradición, digamos, americana y con, evidentemente, con lo que va desde España, y después nos vuelven los barcos, pues, digamos, transformada. Un programa muy interesante en el que se fusiona flamenco y música antigua, bueno, flamenco y música antigua, bueno, todo tipo de música que los músicos tenemos en el cerebro y que tenemos la posibilidad de, o la excusa de utilizar el programa para poder desarrollar pues todas nuestras gustos y pretensiones artísticas para con nuestro instrumento. Las idas y las vueltas es como la conclusión, la síntesis o la fusión o lo que sea, como se quiera llamar, de esta idea de una música que nace en un sitio, va, vuelve otra y se mezcla con esta. En este caso con, digamos, el añadido estilístico del flamenco, pero siempre con una música que está en la base, en el origen de este concepto de la ida y la vuelta. Me ha sorprendido mucho desde el punto de vista de músico flamenco, las músicas que tenía ahí en la despensa guardada esta gente. Estuvimos echando un ojo, mi compadre Arcángel y yo, y la verdad que nos sorprendió. Un mix de música real, de música barroca, de música renacentista, de música flamenca, con músicos reales, haciéndolo desde la partitura, desde el canto tradicional, desde la práctica, y que posiblemente es un espectáculo muy real. De la música barroca, de la música que hacemos nosotros normalmente, que se supone que esto era la ida, que hace muchísimos años ya, y la vuelta es lo que se ha hecho de esto, ¿no? Antes de hacer este proyecto yo tenía muchas dudas sobre cómo podía ser el resultado, pero la verdad es que estoy muy contento con todo, cómo está yendo todo, ¿no?, hasta ahora. Un espectáculo en el que van unidas la música barroca y el flamenco, y de manera muy elegante y muy ameno y muy, muy entretenido, para mi opinión. La
me parece muy interesante musicalmente porque en realidad, eso en verdad, eran dos mundos muy lejanos y que no era fácil a priori maridarlo, y sin embargo se ha visto que realmente los troncos comunes funcionan y se ha juntado todo muy bien. Creo que es un intento de hacer algo nuevo de las dos cosas. Conseguir que tres violas funcionen juntas como si fuera un acompañamiento de guitarra y hacer componer a cuatro voces, digamos, sin sacar mucho los pies del tiesto, digamos, de la música antigua, para que no suene eso a música contemporánea, y sin, digamos, quedarnos cortos en armonía sencilla. Otro reto era evidentemente mezclar, digamos, las dos maneras, digamos, de uso del lenguaje musical, ¿no? Cómo contar un 3x4, que para nosotros es un 3x4, o un 6x8 con tal, y para ellos es un 12, ¿no? Y desde luego, durante el proceso que hemos estado trabajando para crear el espectáculo, que además tiene una fórmula abierta, quiero decir, no está terminado, se está creando, se está recreando día a día, porque de repente vemos algo en el escenario que funciona, lo incorporamos, o en algún ensayo algo se nos ocurre, o en fin, que queremos hacer una fórmula abierta donde tengamos la posibilidad de tener muchos temas, y según la apetencia del día y según el sitio. Y me explico, según si toquemos en un festival que obedezca más a la parte flamenca o un festival que obedezca más a la parte barroca, pues tener un repertorio amplio e ir incorporando cosas e irlo modificando a la misma vez que nosotros nos vamos modificando a través del tiempo. La viola de gamba es un instrumento que se ha recuperado hace unos 50, 60 años. Este instrumento, digamos que une varios instrumentos, que sería el violín, que sería el violonchelo, que sería la guitarra. Yo toco la viola de gamba y hay tres violas de gamba y un violón, bueno, cuatro violas. Mi instrumento, en principio, el violón es una palabra un poco genérica que significa cualquier cacharro más grande que un violonchelo. Pues la guitarra barroca y el laúd son instrumentos un poco, en principio, comparados con la guitarra flamenca como antecesores, entre comillas, y en cierta manera, pues de dónde puede venir un sonido, a dónde ha ido, y es un poco captar la evolución histórica de un instrumento y de la música
en movimiento, de cierta manera, porque se presenta tanto el pasado como el futuro del instrumento. Yo toco percusión, entonces dentro del grupo está la parte barroca y la parte flamenca. Yo intento mantenerme lo más posible dentro de la parte barroca para que haya esta confrontación. Mi instrumento es la flauta de pico, un instrumento muy popular en todo el repertorio del 16, del 17 y 18, o sea, de Renacimiento y Barroco. Y bueno, dentro de este repertorio pues aporta un color importante al grupo. Yo pongo la parte vocal en la zona barroca y entonces hago algunos dúos con Arcángel. Yo soy guitarrista flamenco y creo que mi modo de verlo, lo que aporta la música barroca, aparte de trocitos pequeños que tengo de piezas de flamenco, eso exactamente, darle un punto de que para que eso tenga la fusión, pero siempre sin perder las raíces. Lo que yo hago es tocar la percusión flamenca. La parte principal es el cajón, ¿no? Lo que llevo con principalmente. Y claro, yo voy haciendo, acompañando a Pedro también, y para mí es muy fácil trabajar con él porque es un hombre que lleva la percusión muy abierta y la verdad que congeniamos bien a la hora de mezclar los dos estilos. Es un reto, ¿no? Porque nunca se sabe cómo las cosas funcionan hasta que no las hacen y nunca se sabe cómo funciona para los demás. La historia es que primero tú eres el que tienes que juzgar si realmente merece la pena o no hacerlo. Era un reto, o sea, conseguir que verdaderamente un arreglo mío de la seguidilla fuera una cosa potable,
que bueno, que yo nunca apuntaba a potable, sino que sea excelente, digamos, era una cosa bastante complicada, ¿no? Por eso merece el rey una pena muy doblada, que se pierdan tú y el reino, y aquí se pierda la nada. La música tiene su interés, en este caso las piezas barrocas, las piezas flamencas, pero esa compenetración, diría que hay entre los músicos porque somos amigos. Ante todo, una gozada desde el punto de vista de oyente, compartir el escenario con la gente. Bueno, compartir en cierta manera para mí es un lujo porque estoy gozando un poco de los músicos que me rodean. Y en otro tiempo no yo. La alegría de mi casa. Para mí, tocar con el grupo que yo toco siempre y hacer una experiencia nueva con algo que yo me tenía que aprender los ritmos y todo. Y en Alemania no se conoce ni una bulería. Supone, en lo personal, meterme en el mundo del flamenco con el que tengo ciertos contactos familiares y personales anteriores, pero ahora estoy desde dentro viendo cómo funciona el chiringuito. Y el viento de Ildo. Personalmente ha supuesto, pues bueno, pues siempre asumir el riesgo de como un guitarrista flamenco que soy, pues tratar de aportarle, de enriquecer a la música barroca dentro de lo que tiene escrito. A todos y es un gran placer tocar con ellos. Para mí supone trabajar con músicos de primera clase, trabajar la música tradicional, trabajar las raíces donde he nacido, con las que he crecido. Tan bizarra y presumida, tan valiente y arrogante, caurao que ella sola ha de vencer a Dios Marte. Está siendo algo bastante natural, ¿no? Y por supuesto está siendo un enorme placer por compartir escenario con los grandes músicos que están participando, ¿no? O sea, hay un contraste muy grande, pero a la vez sale una cosa muy bonita.
tus ojuelos, de tus ojuelos.
si no fuera porque dos músicos, y me reitero, con la cabeza un poco en otras cosas, pues se aventuran a hacerlo, posiblemente pues no hubieran dialogado jamás. Era verdaderamente un reto bastante complicado y yo creo que se ha superado. Ay, que me abrazó, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos. Tratar de hacer una cosa buena y con calidad para el espectáculo, yo creo que está bastante bien. La fusión. No una elucubración ni un invento, está hecho desde la realidad. Hay un todo, que es el menú de arriba abajo, pero cada plato, cada momento tiene su sabor y tiene su origen diferente. Y esos orígenes diferentes, esos sabores, son los que dan al final una idea de todo lo que hemos comido, todo lo que hemos escuchado. Sí que es una especie de aventura por terreno desconocido que parece que ha llegado a buen puerto, finalmente. Y sí, y me gusta mucho. Es un proyecto que trata de fusionar el barroco con el flamenco. Para que sepa,